Good evening. Hello everyone, good evening, how are you? Good evening. Good evening. Good evening, good evening. ¿Cómo están? Bien, mal, so-so. I'm happy because it's Friday. Finalmente he llegado el viernes, right? ¿Me quieren hablar hoy? ¿Por qué? ¿Qué les hice? Voy a aplicar la ley del hielo. Okay, so les decía, today is Friday, así que I'm very happy. Y ya mañana es sabadito, ¿verdad? Descansamos. Por lo menos yo descanso, si no, también ustedes descansan mediodía. Ya el viernes ya tiene otro sentido, cobra otro sentido el viernes, ¿verdad? Así que good, espero que pues ya estemos listos para iniciar la unidad número 4, ya que hoy estamos iniciando the unit number 4, ¿okay? Yesterday estamos practicando una conversation al final, creo que no terminamos de practicarla y no tuve la oportunidad de escucharles aquí. Y lo vamos a hacer ahora. También ya estuve revisando la plataforma. Hay bastantes personas que han avanzado a lo que yo vi la última clase. Saben que ya tienen que ir empezando la semana 4. Ahora sí que ya tienen que estar trabajando en the week number 4. Todos tenemos que estar en la misma página, para que sean en ese nivel. Estuve leyendo ahora un montón de mensajes que decían, Good hello, good evening. Estoy viendo un montón de mensajes que decían, pero igual si se conecta, si me dicen que van a estar, díganme quiénes son, porque a veces no tienen sus nombres en el perfil. Yo no sé con quién estoy hablando. Me conectaré 45 minutos como oyente. Voy de camino a casa, pero hay tráfico. Hola, buenas noches. Ando por el seguro. Hola, buenas noches. He estado mal esos días. Igual si han estado mal, pueden conectarse como oyentes para que no pierdan sus minutos, digo yo, ¿verdad? Ahora está escribiendo alguien más, algún otro compromiso. Bueno, recuerden que permisos no podemos. Yo no es algo que yo pueda dar. Solo ustedes pueden informar y pues ahí se sabe en el chat qué es lo que ha pasado. Pero no puedo, no tengo autorización de otorgar permiso, ¿verdad? That's the only thing. Bueno, ya solo se ven los five, estamos los que estamos, somos los que somos. Somos los que somos, estamos los que estamos. Así que tenemos un momento. We are ready and waiting for you. Bien. Voy con la asistencia ahí. Aleida Verónica Umanzor Santos, Alba Leticia González Navarro, Ana Gloria Chunico Cruz, Andrea Alejandra Anaya López, Antonio José Santos Vázquez, Cristian Mauricio Rivas Ramos,
Daniel Armando Espinosa Paredes. Present. Edwin Steven Cornejo. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Fernando Balmore Díaz. Les voy a reenviar las credenciales para la reunión, porque yo sé que a veces eso le falta. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. José Alirio Pérez Alemán. José Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Present. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Ortiz Contreras. Ilse Marlene Castillo. Miriam Estela Argueta Colindres. Present, Miss. Joana Mariela Durán Guarda. Voy a recordar aquí que cada minuto que estamos conectados cuenta. Ok, bueno, vamos a continuar con la clase que teníamos el día de hoy. Yesterday we had a different class, the conversation, si no terminamos esa conversation, me puedo ayudar ahora de nuevo con pronunciación. Voy a repetir las palabras que sean difíciles o nuevas tres veces. Si ustedes pueden ayudarme a repetir, tres veces desde su casa, sin que encienda el micrófono. Usted practica para usted solito porque pues, usted quiere aprender inglés. ¿Sí? Bien. Hi, Beth. Long time no see. Long time no see. Long time no see. Long time no see. How are you? How are you? How are you? How are you? Hello, Ever. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing these days? These days. I am okay. I am okay. Well, I am working on a new project. I am working on a new project. And also, escuchen bien, also, ¿cómo dije que se dice esa palabra, Antonio? Repítamela usted. And also. Excelente, muy bien. I am taking an English curse. Janet Sarabia, ¿cómo dije que se dice esta palabra? Have. ¿Es acá cómo dije que se decía? Con. Diga, curse. Curse. Curse, con ese al final, curse. Curse. Thank you. Curse. These. Y esto se pronuncia como que fuera con una Z, pero la Z del inglés, ¿verdad? Que suena z. Al final, these days. Esto acá, miren. How about you? How about you? Pero todo junto. How about you? How about you? How about you? How about you? Okay. José Alirio, ¿cómo se dice todo esto junto? How about you? Excelente. That sounds great. Eso suena bien. Es como, ah, mira qué bien, me parece bien. That sounds, no sounds, no sounds, sounds. That sounds great. Great. That sounds great.
That sounds great. Juan de Jesús, ¿cómo se dice esto? That sounds great. Sounds. That sounds great. Excellent. What? Oh, mira, aquí es una palabra que es nueva y un poco difícil. What a coincidence. 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 Okay. Vamos a ver. Daniel, ¿cómo dije que se pronuncia esta palabra? What a coincidence. Excellent. Good job. I am also, miren, ya la hemos visto. Taking an English course. English is essential. 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 Okay. At the workplace. Lugar de trabajo, ¿verdad? Workplace. At the workplace. These days. I know a colleague. Colleague. Con G al final. Colleague. Colleague. Miriam, ¿cómo se dice esta palabra? Colleague. Colleague. Con G al final, ¿verdad? Colleague. Ok. Who completed. Completed. Miren. Completed. Soy esta palabra por palabra porque quiero que lo hagan bien. The curse. Curse. Ya habíamos esta palabra anteriormente. Is taking. Is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. On my own. On my own. ¿Qué se dije que ayer qué significaba on my own? Ayer le dije qué significaba on my own. Como por mi cuenta. Exactly. O sea. Thank you, Dani. Thank you. Me gusta saber que han puesto atención. You know, se está estudiando por mi cuenta, ¿sabes? I am reading, porque veía yo que hay una persona que tiene problema y me dice reading, es reading, ¿ok? Novels to have better, aquí no dice better, dice better, better, ¿verdad? Better results. Todo junto se leería. Better results. Better results. Janet Sarabia, repite esa parte. Better result. No, repitamos. Better. 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 Tengo dos amigos ya. Excellent, muy bien. Well, I am doing listening exercises. Aquí dice exercises porque escuché que me decían exercise. Solo así como que fuera un singular y no. Es exercises, ¿ok? They help a lot. Y eso como que fuera todo junto ahí. They help a lot. A lot. ¿Ok? Bien. ¿Quieren que repita alguna? Si no, voy a repetir toda la conversación de una vez. That sounds. That sounds great. ¿Otra parte? I am reading novels. I am reading novels. Ah, ahí les voy ayudando yo. I am reading novels. (Clears throat)
¿No? Bueno, si no hay ya más preguntas, voy a ir de una vez. Voy a ir de una vez ahí con lo que ya estábamos, ¿sí? Ahí voy a decírselos. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Okay, ahora lo voy a leer un poquito más de corrido. O sea, más fluido. No corriendo, ¿verdad? No rápido. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I'm okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Okay, bien. El hecho que yo lo haya leído tantas veces da una pauta de que imagínense cuántas veces practico la misa. Yes. ¿Cuántas veces deben practicar ustedes? Hasta que nos salga muy bien. Si tienen dudas, ahí hay un botón donde me pueden mandar a llamar para que yo les ayude con sus dudas, ¿verdad? Nada más quiero preguntar. ¿Ana Gloria ya está o todavía manejando? Y también Aleida. ¿Aleida está por ahí? ¿O está manejando todavía? Ok, bueno, si no contestan, supongo que van manejando. Entonces, a Ana Gloria y a Leida, esas personas están de oyentes. Okay? Los demás estamos full, así que vamos ahí. Si tienen dudas, me van a llamar con el botón de ayuda y les voy a ayudar con la pronunciación. Déjense ayudar por sus compañeros y ayúdenles igualmente. Ahí tenemos las invitaciones para podernos unir.
I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Weber. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project, and also I am taking an English course these days. How about you? That's great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know. Taking an English course this day. What about you? How about you? They that sound that that sound sounds that sounds great. Sounds great. That sounds great. What a coincidence. I also taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know a call how a colleague who completed alcoholic have completed the course is taking a training in England this day. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novel to have better results. Results. Great. Well, I am doing listening. Correct. Exercises, they help a lot. Muy bien. Ya ve que le digo, si va repitiendo poco a poco. Gracias. Eso se trata. Vale. Lo vamos a hacer.
Also, I am taking an English course these days. Okay, bien. Pude ir a las salas. I went to the break rooms. Y pude escuchar mejoras en unos casos. Yes, I see that you're improving a little bit. Ya escuché a algunas personas participar. Si usted escuchó ese recording in progress y usted estaba hablando, ya le escuché mejoras. Yes, I listened to you and it was better. Yes, pero la clave es la práctica, right? You have to repeat and repeat and repeat and repeat. Por ejemplo, el niño chiquito no dice mamá, y sabe de la tilde, ¿verdad? Dice mama, o ma, ¿eh? Ah, mamá, 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 o repite muchas veces eso. No dice correcto. Entonces la clave es repetir y repetir y repetir y repetir as much as it is necessary, tanto como sea necesario, ¿ok? Si a mí me cuesta, voy a repetir más que a los que les sale más naturalmente. That's it. No hay una clave mágica, no hay algo así como que, mire, tómese esta pastilla que va a repetir menos. Nah, no, no pasa. No, no. Bueno, sí, tomen vitaminas para su cerebrito siempre, ¿verdad? Eso es importante. Mantenerlo activo y todo eso, entrenamiento y todas esas cosas. Pero, yes, it is important to repeat, 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 repeat. Pero ¿por qué es importante repetirlo y no solo estarlo oyendo? Ah, es que mire, yo escuché su audio 500 veces ahora. ¿Cuántas veces lo practico? Right. Yo puedo escuchar muchas veces algo. Hay canciones en francés que yo las he escuchado tanto que yo de repente empiezo a cantarlas, pero yo no sé qué estoy diciendo. Ni si lo estoy diciendo correcto. Right. ¿Cómo voy a saber si lo estoy haciendo bien? Tengo que repetirlo, verbalizarlo. Creo que les dije al inicio que cuando vamos al gym no nos imaginamos que hacemos las repeticiones, ¿verdad? Las hacemos. Ay, es que yo he ido al gym 2 horas diarias toda esta semana y yo no he visto, tengo un mes de estar yendo al gym 2 horas y me ponen toda esta rutina y yo siempre me imagino, así como el instructor me dice, así me imagino que las hago. Y yo le pongo atención al instructor cuando las hace. Nah, nothing is gonna happen, no va a pasar nada. Tengo que hacer las repeticiones yo. Entonces, usted en la boca tiene músculos, ¿sabía eso? Sabía que para poder mover los labios necesita los músculos. Por eso cuando uno le da un derrame y el músculo no se mueve, pues no puede mover la boca. ¿Por qué? Porque los músculos no funcionan bien y lo tiene que darle electricidad y reactivar esos músculos para que pueda volver. Okay. Put the same in English. Aquí las cuerdas vocales que aprendan que el English es diferente. Hay palabras, hay letras que aquí se pronuncian. Por ejemplo, la palabra important. Aquí, important, eso aquí se pronuncia, important, important, ¿ok? Pareciera que digo important, pero no digo important, porque la A no la pronuncio acá, la pronuncio acá, important, important, ¿ok? Entonces, si yo no practico, no va a suceder nada, no voy a hablar inglés, y si lo digo como yo creo que se dice, peor. Porque miren, si siguen diciendo las palabras como ustedes piensan que se dicen, van a llegar a algo que se llama fosilización. En el inglés así se le conoce, en la enseñanza de lenguas se le conoce fossilization. ¿Qué es la fosilización? Por ejemplo, yo iba al segundo año de la universidad y yo decía, I live in El Salvador. Y yo, nadie me sacaba de que se decía live. Nadie. Y yo decía, I live. ¿Por qué? Porque tantas veces lo dije live, que ya nadie me podía corregir, porque yo, hasta que un docente me dijo, eso que decís live es fosilización, porque en realidad se dice live. Ya después no podía dejar de pensar que live era una fosilización, hasta que empecé a decirlo live, right? So, es práctica, right? No decirlo a la carrera como yo creo que se dice, no. Escuche, produzca.
El inglés tiene inputs y outputs. Los inputs son todo lo que entra a mí. Los outputs son lo que yo produzco. Input, listening y reading. Porque el inglés ya está. Yo solo lo escucho y lo leo. ¿Yes? Esos son inputs. El inglés entra. Outputs son los difíciles. Los outputs son cuando yo produzco el inglés. ¿Cuáles son los dos outputs del inglés? Speaking, writing. Todo output necesita su input para que pueda producirse. Por ejemplo, para yo poder hablar, necesito primero el input de listening, ¿verdad? Y para poder escribir, necesito primero el input de reading, de leer. Veo las palabras, las escribo. ¿Yes? Escucho, imito el sonido. ¿Yes? Porque una persona que es sorda muchas veces no puede hablar. Porque no escucha el sonido de la palabra. ¿Right? No escucha el sonido de la palabra. Pero luego afinan mucho esto y pueden leer sus labios. Ellos saben las palabras que ustedes están diciendo. Ustedes tienen que entrenar esto, pero sin dejar de lado esto. Tienen que entrenar esto, pero practicando esto. ¿Yes? Todas esas cosas van de la mano. Es un conjunto, es como un engranaje. ¿Yes? Así que tienen que hacerlo y practicarlo. Si no lo hacen, nada mágico va a pasar. Nothing is gonna happen. Ya quisiera yo decirles que es fácil. Ok, bien. Voy a leerlo ahora sí con intonation. Les mando rapidito así la entonación. Porque creo que ayer solo les mandé... Oh, no, sí les mandé entonación ayer. Ah, pues no. Vamos entonces a practicarlo ya. Vamos a ver. Entonces, Juan de Jesús con Janet Sarabia. Juan de Jesús, usted inicia. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project, and also I am taking an English course this day. How about you? That's so great. What a coincidence. I am also taking an English course in English in Spain. Essential all the or please they die. I know a colleague who completed the course is taking a training in English this day. England. You are red. I am studying on my own. You know, I am ready. Novel to high beat result. Right. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Okay, thank you. Thank you very much. Bien. Vamos a corregir un par de errorcitos y recuerden que este es mi trabajo. Right? That's my job. Bien. Days. Estoy escuchando y no solo en este caso. En muchos casos, y por eso lo puse aquí de nuevo, que me dicen day, day, sin la S. Days. 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 Sounds, sounds, great, 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 coincidence. Esta se causa un poco difícil, yo lo entiendo, pero coincidence, coincidence, coincidence. Work, place.
Esto siempre, place significa lugar. Place. Work, place. Pero esta palabra yo dije que era these. Okay. Colleague. Con G al final, colleague. Aquí me dijo English. Y es England, ¿verdad? Inglaterra. England. Right. You are right. Right. Esa palabra les he escuchado no a una persona, a varios que me dicen reading, riading, y es re. Esto solo es re. Estas dos letras como que no existieran. Es una I. Re. Reading. Así. Fácil, súper fácil. Reading. Have. Y aquí estas dos T, les dije, se pronuncian como una R. Better. Y está como una I. Results. Y acá el mismo error que les dije que estaba pasando me volvió a pasar. Me dijeron exercise. Y es plural, ¿verdad? Exercises. Y aquí me dijeron they help aló. ¿Aló? ¿Hola? ¿Quién está ahí? No. Es conté al final. They help a lot. A lot. They help a lot. ¿Ok? Bien. Recuerden que esto se hace con el fin de que ustedes vayan mejorando. ¿Ok? Ahora me van a ayudar dos personas más y me va a ayudar Daniel y Joan. Please, Daniel, usted empieza. Ok. Hi, Beth. Long time no see. Who are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I'm okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. What about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I'm studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Excelente. Good job. Bien, vamos a ver aquí. Solo hubieron dos errorcitos mínimos. How about you? Sí, que me dijo, me dijo, what about you? Correcto. No es que no lo haya dicho bien, sino que lo leyó diferente, ¿verdad? Sí. Él dijo, what about you? Y es, how about you? Estamos bien. Y aquí me dijo, reading. Y es, reading. Pero bien, muy bien. Thank you. Pero muy bien. Ahora, ustedes pueden ver, a mí me preguntan, ¿a qué edad es más fácil aprender inglés? Doesn't matter. No importa. Sí, el niño de un año lo va a aprender más rápido que ustedes, créanme. Si va aprendiendo a hablar y aprende que las dos cosas se dicen de... una cosa se dice de dos maneras, fácil. Pero a ver, ¿cuántos años tiene usted, Daniel? 46. Joven. ¿Y Joana? 29. Ok, subieron. Daniel y Joana tienen una brecha generacional muy amplia, ¿verdad? Yo a los dos los escuché bien. Los dos tuvieron un error. Yes. Entonces, ¿qué sucede? No importa la edad, sino el esfuerzo que yo le ponga. Tal vez a Joana le sale un poquito más fácil agarrarlo así, porque está más joven, y Daniel tiene que esforzarse un poco más, pero yo le veo el empeño. Yes. Entonces, esa es la diferencia. Yo, para cumplir una cosa, okay, para ¿cómo es? Como, like, suplir. Okay. Si yo tengo una diferencia, lo voy a suplir con otra cosa. Si me cuesta un poquito más, más esfuerzo. Dios, that's like that. También me gusta. Si me gusta el inglés, miren, ahí le va a salir bien bonito. Porque a quien le gusta el inglés, le sale más fácil. That's easy. A mí no me gustaba. Yo lo odiaba. ¿No? I hated it. Yes. Y yo tengo la misma edad de Joana. I'm 29 years old. I'm the same age she is, right? Entonces, lo aprendí a los 18. Yo lo aprendí a los 18. Empecé, pero realmente lo aprendí when I was 22, a los 22. Yo diría que ahí fue donde yo hice el switch.
Pero bueno, cada quien, si me cuesta más, me esfuerzo más. But good job. Muy buen trabajo a todas las personas que participaron. Very good. Ahora solo vamos a ir a contestar estas preguntas. Super fast. Okay. Las dos preguntas son, what are some of the things Ever and Beth are doing these days? ¿Cuáles son algunas de las cosas que Ever y Beth están haciendo estos días? Y la otra sería, what things do you have in common with the people in the conversation? ¿Qué cosas creen que tienen ustedes en común con las personas en la conversación? Aquí me van a hacer una lista de las cosas que ellos están haciendo estos días, o sea, aprendiendo inglés, tomando un curso, haciendo otra cosa, o sea. Y acá me van a decir qué cosas sienten ustedes que tienen en común con estas personas. Claro que ustedes tienen algo en común. Y no sé si ya se dieron cuenta. That you have something in common. Very, very common. Okay, let me send you. Aprender inglés. Ah, okay. But in English, in English. We are... We are what? ¿Cómo se llama eso? We are learning. We are learning English. Okay, very good. Vaya, me la llevan adelantada esa. Muy bien, muy bien. Oh, no. ¿Qué dice? Esto vamos a recrear. Ya creo que tengo aquí a Ana Gloria. Así que welcome, welcome to the class. Y a Leita, no sé si está por acá, también nos acompaña. Yes, Miss. Okay, perfect, perfect. Vamos ahí.
fui a la librería a comprar cuentos. Cuentos, ah, excelente. Muy bien. Qué bueno. Este, no me salió tan, no está tan fácil. No está tan fácil, los cuentos. Es que el secreto está en encontrar un libro que esté a tu nivel, que tenga, por ejemplo, unas 5 palabras nuevas en un párrafo. Joana, entonces la segunda, ¿cómo dijo que iba a quedar? ¿La segunda pregunta? No, yo le dije a él, ¿no? ¿La segunda pregunta? O la segunda respuesta, más que todo. ¿De la primera pregunta? Yo anoté de ahora estar en English. Y la otra es... They are taking an English course. They are taking... an English course. Okay. No, curso no, curso no, curse. Course. 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 Course.
Hello, everyone. Ok, vamos a hacer las preguntas y vamos a ver las respuestas. Let me see. Bien, la primera pregunta dice, yo la hago y la pregunto a Aleida. What are some of the things Ever and Beth are doing? Ever, they study English. They are ever, ever listen, exercise to practice English, and Beth study novels. Beth is studying novels. No, novel, ajá, Beth is studying. Ah, y es correcto. Recuerde que es lo que estamos utilizando. Ah, Beth is studying novels. Entonces, Beth, sería el otro era qué? Ever listening exercises. Is doing listening exercises. Thank you very much. To practice English. And Beth is reading novels. Oh, okay, only. Leida, choose the next participant, please. A moment. Antonio José. Antonio José. Voy. Ever. Dale, pero hágale la pre. Espérame, para. Leita, hágale la pregunta. Así como le pregunta a usted. Antonio José, what are some of things Ever and Beth are doing these days? Ever he doing listening exercises. Then she reading novel. And then they are studying English course. A ver. Pero le hizo la misma pregunta, ¿verdad? No hizo la pregunta número dos. No. The same. No, pero ya contestó. Ahora usted, Antonio, mejor haga la pregunta número dos, así como está escrita aquí, a otra persona y elija. Choose the next person. Miss. Okay, yes. Diga. Y, for example, I can say, ever listens exercise. No. Simple. I can use simple present. Si me lo dice con una rutina, ever listens, ever does, y sería does, ever does listening exercises, y ahí me tendría que decir en qué momento, ¿verdad? Como ever does listening exercises. Every morning, every afternoon, in the afternoon, on Saturday, para que yo sepa que es una rutina. Pero en este caso no, porque en este caso estamos hablando de presente continuo. Pero si no, se diría así. Das, listen. Okay, thank you. Yes, okay. Okay, go ahead, Antonio. Ana Gloria, okay. What thing do you have in common with the people in the conversation? Bueno, voy a ser sincera. Sí me agarraron en curva porque nos entretuvimos en la primera y en la segunda casi no, pero no sé cómo decírselo en inglés, pero se lo voy a decir en español, que nosotros... Usted dijo, Miss, que teníamos en común ellos y nosotros, ¿verdad? Entonces, yo la única que alcancé a notar en inglés era we are working, que tanto nosotros como ellos están trabajando, pero aparte de estar trabajando, tienen días muy ocupados, están trabajando, tienen diferentes proyectos, pero no lo alcancé a escribir en inglés. Antes de irnos, dijo Janet,
Y también lo dijo, no me acuerdo quién más fue que dijo Learning, creo que fue Joana. Lo dijeron en antes de irnos. Es la cosa que más tenemos en común. We. Aprender inglés. Entonces, ¿cómo sería en inglés? ¿Bien ahí? ¿Cómo sería en inglés? We are. We are English. We are learning, ¿verdad? Learning, aprendiendo. We are learning English. Yes. Bien, esa sería la respuesta. Yes. Thank you very much. Bueno, vamos a pasar aquí esto en actividad. No, porque ya la hicimos. Vamos a hacer esta actividad. Es otra conversation, short conversation, muy chiquitita. No nos va a costar para nada. Así que yo le creo que tiene que salir más fácil que la anterior para ustedes. Ok, vamos aquí. Yo la leo, ya saben cómo. Y después voy a enviar pronunciation. Si tienen dudas, me pueden volver a preguntar. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Help you. Help you. Todo junto. Help you. Todo junto acá. How can I help you? How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. AIDE. Eso es como una I, pero con D al final. AIDE. AIDE. Eso significa I would. O me gustaría que todo eso. Me gustaría. I would like. Me gustaría. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Una vez más. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling. Aquí no dice calling ni calling. Dice calling from Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it? Is it? Lo digo todo junto. What is it? What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you, todo lo digo junto, ask you some questions. Ahora les envío. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Ahí tienen el audio. Recuerden, palabra por palabra. Si no sé cómo dice algo, pues lo investigo. Escucho el audio. Yo por eso les mando el audio yo. Ahorita voy a tomar un screenshot de aquí para mandárselos al WhatsApp.
Ahí les llegó ya. Ok, háganlo como lo estuvieron haciendo anteriormente. Yo vi que estuvieron practicando, que se esforzaron y me gusta. Les agradezco mucho a las personas que me están ayudando como tutores. Básicamente hay muchas personas que están ayudando en este caso, así que les agradezco por lo mismo. Ok, thank you very much. Vamos a ir aquí. Ahí estamos.
A mi hija, ¿qué era? Ay, pero aquí no la tengo. No. Pronunciation. Creo que sí. Nadie me va a corregir. Aquí está. Para que lo escuche Janet. Department. Bueno, en realidad todo, ¿verdad? Department. Ahí póngale más despacio. Department. 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 Así en realidad sí es como suena como una E, ¿verdad? Department. 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 Repítalo, Janet, una 5S. Sí, ajá, es importante. Department. 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 Okay. Seem to work. It doesn't. Excellent. It doesn't seem to work. It I doesn't seem to work. Let me ask you. Some yes. Question. It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some. ¿Vale? Excelente. Ahora, otro compañero. Ya veo que me prestan. Quédese practicando. Escuche el audio. Pero... Ya pasó Juan, ya pasó Antonio, ahora voy yo. Dele, compañero.
Okay, now let's see. Vamos a ver. Let's go with Miriam and Antonio José. Miriam, you start. Good morning. This is Fidel from Tech Support. I can help you. Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I what? Would like to report a problem with my computer. What is Robert? It doesn't see the world. I see. Let me ask you some questions. Okay, excellent. Good job. Yeah, actually really good. Solo un par de observaciones, pero no son así como que grave. Explico por qué. La primera es help you. Help you. Todo junto, ¿verdad? Help you. Help you. Ahora, la H en inglés sí suena. Suena como una J, ¿verdad? So aquí dice human. Human. Human resources. Human resources. Aquí es my, no es me, ¿verdad? My. Y esto todo junto suena, con, no suena is it, sino que is it. Is it. Y aquí lo dijo bien, solo que la M no sonó como M. Tiene que ser sim. Sim, ¿verdad? It doesn't seem to work. Sim. Y aquí ask you. Ask you. Ask you. Ok. Bien, vamos a ver aquí otros participants. Juan y Janet. Empiezo. Please. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can you help you? Can... He, Peter, is in Robert. I am calling for the human resourcing the farming. I like to report a problem with my computer. That is Robert. I does seem to work. I see. Let me ask you some question. Okay, thank you very much. Thank you. So corregir. Que hemos avanzado, sí. Pero hay un par de rositos. ¿Verdad? How can I help you? Hi, no he, ¿verdad? Es hi. Hi. A ver, aquí tenemos calling. Calling from resources. Resources. A problem. Computer. Repita ahí, Janet. Computer. 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 No, computer. Computer. Ajá, dígalo todo junto. Computer. Ahí está, excelente. Y decimos, what is it? Is it? Todo junto, sí, is it. Juan, repita, is it? What is it? What is it? Okay, thank you. Y aquí me dijo, ay, es it, ¿verdad? It doesn't, it doesn't. Y yo no sé por qué siento que al final de las palabras con S no me las están diciendo. Como questions, questions, ¿verdad?
ahí en el otro no me decían days, days o these, these. Esas eses al final son importantes, aunque pareciera que no, pero hacen la diferencia en lo que estamos diciendo. ¿Ok? Bueno, quiero felicitarles porque, a pesar de que fue una sesión bien con pocos estudiantes, porque estamos pocos, la verdad, pero fue muy productiva. Yo siento que la verdad fue bastante lo que mejoraron algunas personas en su pronunciación. Y también quiero agradecerles a aquellas personas que no voy a decir su nombre, ustedes saben quiénes son, me están ayudando un montón. Aprecio un montón eso de que estén ayudando ahí a los compañeros con su pronunciación. Porque miren, no hay mejor forma de aprender algo que enseñarlo. Es raro, pero es muy sorprendente. Yo aprendí inglés y de repente aprendí a hablar inglés y yo empecé a hablar inglés y yo hablaba inglés. Pero cuando empecé a enseñar inglés, y había unos temas que no conocía, los tuve que buscar y me quedé, sí, ya me habían enseñado esto, pero como lo tuve que enseñar yo, lo aprendí mejor, ¿ok? So, eso, así que thank you very much, appreciate it, de verdad lo aprecio mucho, ¿ok? Bien, vamos con el attendance, it's late already, it's time to go to mimir y es viernesito, así que yes. Aleida Verónica Humansor Santos. Present, Miss, and have a nice weekend. Nah, you too, you too. Alba Leticia González Navarro. Ana Gloria Chunico Cruz. Present, Miss. Andrea Alejandra Anaya López. Antonio José Santos Vázquez. Hear me. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Daniel Armando Espinosa Paredes. Present. Edwin Steven Cornejo. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Present. Fernando Balmore Díaz. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. José Alirio Pérez Alemán. Present. José Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Present. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Ortiz Contreras. Ilse Marlene Castillo. Miriam Estela Argueta Colindres. Present, me. Joana Mariela Durán Guardado. Present. Okay, that will be it for today. Cuídense un montón. Have a nice weekend and see you on Monday. Okay? Bye. Take care. Nice weekend. Yeah. Have a nice weekend. Bye bye. Take care. Miss? Ya. Yeah? No, los que se quieran salir está bien. No, pues si tienen sueño. Ajá. ¿Cómo puedo escribir? Mañana voy a trabajar todo el día. Tomorrow, ¿por qué sí voy a trabajar? I'm going to work all day. ¿Tomorrow? Tomorrow I am going to work all day. Si quiere hacerlo ver más nativo, le puede agregar la palabra long al final. Tomorrow I'm going to work all day long. Excelente, gracias. Okay. Tengo que ir practicando. Yes, of course. Good night. Have a good night, Ana.